Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos a un nuevo vídeo de En Alemán. Hoy vamos a hacer el aparato digestivo, Verdauungsapparat, muy especialmente dedicado a vosotras, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal que trabajáis en centros sanitarios. Son 39 frases muy comunes que se usan en Alemania para nombrar el aparato digestivo. Espero que os guste, que resulte interesante y empezamos. Y como siempre, dejo en la descripción un link para que os podéis descargar el material de este vídeo y así poderlo estudiar más cómodamente. Nada, y espero que me deis like. El aparato digestivo, Verdauungsapparat. ¿Le duele al tragar? ¿Haben Sie Schluckbeschwerden? ¿Tiene dificultades para tragar? ¿Haben Sie Schwierigkeiten beim Schlucken? O sea, ¿tiene dificultades para tragar? ¿Haben Sie Schwierigkeiten beim Schlucken? ¿Puede comer de todo? ¿Können Sie alles essen? ¿Solo líquidos? ¿Flüssige Nahrung? ¿Solo sólidos? Feste Nahrung, se atraganta al comer, tose. Verschlucken Sie sich beim Essen, husten Sie. Luego, tiene dolor, señale dónde. Haben Sie Schmerzen, zeigen Sie wo. Se desplaza el dolor hacia algún otro sitio. Verlagert sich der Schmerz an eine andere Stelle. ¿Desde cuándo tiene el dolor? Seit wann. ¿El dolor es continuo? Ist es ein anhaltender Schmerz? ¿Va y viene? Kommt und geht er. ¿Lo ha tenido otras veces? Ist er schon oft aufgetreten? ¿Alguna vez ha tomado tratamiento para este dolor? ¿Cuál? ¿Sind Sie wegen dieser Schmerzen schon einmal behandelt worden? ¿Wie? ¿Le han realizado alguna prueba relacionada con el dolor? ¿Cuál y el resultado? ¿Ist in Zusammenhang mit diesem Schmerzen schon einmal eine Untersuchung vorgenommen worden und mit welchem Ergebnis? ¿Mejora al comer? ¿Wird der Schmerz beim Essen besser? ¿Empeora? ¿Stärker? ¿No se modifica? ¿Keine Veränderung? ¿Empeora al acostarse? ¿Wird er beim Zubettgehen stärker? ¿Ardor o quemazón? ¿Brennen oder Sodbrennen? ¿En el estómago? ¿Im Magen? ¿Detrás del pecho? ¿Im Brust? Brustbereich. Se nota más por la noche echado en la cama. Eris nach im Bett stärker zu spüren. Tiene náuseas. Spüren Sie Übelkeit. Vómitos. Müssen Sie brechen. Tras las comidas. Nach den Mahlzeiten. Sin relación con las comidas, unabhängig von der Mahlzeiten, defeca con regularidad, haben Sie regelmäßig Stuhlgang, ha cambiado su ritmo de hacer deposiciones, hat sich Ihr Rhythmus den Darmenentleerung verändert, ha cambiado el color o con sus consistencia de las heces. Haben sich Farbe und Konsistenz des Kots verändert. Heces negras, schwarze Kot, pastosas, teigiger Kot, malolientes, stinkende Kot, con sangre, Kot mit Blut.
mezcla con heces, vermicht mit dem Kot, encima de las heces, auf dem Kot, en el papel del váter, auf dem Toilettenpapier, toma algún laxante antiinflamatorio u otros fármacos, cual y cantidad. Nehmen Sie irgendein Abführmittel, Antibiotika oder sonstige Pharmaka. Welche und in welchen Mengen? ¿Ha perdido peso? ¿Haben Sie an Gewicht abgenommen? ¿Ha perdido ganas de comer? ¿Haben Sie den Appetit verloren? Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os resulte interesante a los que trabajáis en Alemania o los que vais a ir a trabajar en Alemania, y que estas frases las podéis usar en el ámbito sanitario, como he dicho. Os espero pronto, que le deis like al vídeo si os ha gustado, y me despido. Hasta pronto. Chao, chao.